tal? ¿Cómo les va? Les traigo un video nuevo. Seguimos donde habíamos quedado en el capítulo anterior de State of Decay, donde estamos con Joy. Sí, a ver, siempre me confundo el nombre de la chica. Con Yolene. Yolene. Y vamos a... Primero que nada vamos a agarrar... Bien. Y tratemos bien. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a... primero que nada, ponernos al día con la base, ¿sí? Conseguir comida, que es lo que más precisamos ahora. Y también lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pescar algún tipo de infecciones. Acá tenemos un lugar con comida. Me dice que estaría bien otro puesto más con comida. Pero no lo voy a hacer porque lo que queremos es mudarnos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar acá a un lugar que pueda haber comida. Por ejemplo acá, un vivero. Vamos a ir para acá. Acá el taller, creo que a ver si puedo hacer algo. Esto es crear un silenciador. Sí. Bien, esto que hace, recupera restos de arma. Sí, bien. Y mejora el taller. Bien. Bien, vamos a agarrar. Es un silenciador, así que vamos a colocar. Ah, bien. A ese tipo de arma no le puedo poner silenciador. Qué bueno. No importa. Vamos a cerrar acá. Para que no se meta ningún zombie. Y vamos a subirnos al autito compacto este. Que es el auto que mejor anda. Y vamos a... Dirigimos a la derecha. Bien. Así vamos a llevarnos puesto a este. Bien. 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 Bien, nos hicimos esos cuerpos. Ahora quiero ver si acá tenemos opción y balas, pero lo que precisamos nosotros más que nada es comida, así que vamos a sacar esa comida. Bien. Bien, perfecto. Tenemos que ver si podemos ir por otro lado. Acá seguramente que haya algo para agarrar. Para este. Bien. Estamos ahí. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir buscando. Recuerden que tenemos que conseguir 1000 de influencia para la nueva base, como mínimo, para poder mudarnos. Bien, no sirve de mucho. Tenemos poco combustible también. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá el vehículo. Bien. Vamos a matar a este. Bien. Y ahora vamos a ser sigiloso, vamos a entrar. A ver si nos ocurre otra entrada para no hacer ruido, porque de noche no nos conviene mucho hacer ruido, porque vamos a hacer acercar a muchos los enemigos. Bien, zona segura, dice. Vamos a cerrar acá.
Y lo que vamos a hacer es empezar a buscar cositas que nos puedan servir. Tenemos que hacer también esa misión que nos quedó de ir a buscar el tocadisco de Shane. Bien, bien. Bueno, vamos a encontrar alguna que otra cosa. Acá seguramente encontremos lo que es medicinas. No, no tenemos nada. Tenemos tres contenedores más para buscar. A ver si podemos tener suerte. No hacemos ruido. Bueno, tenemos balas. Ahí tenemos más. Carga. Bien. Bien, más caja de medicina, perfecto. Aquí tengo otra más. Bien. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto en la cajuela. Ahí. Vamos, podemos decir que nos salvamos de suerte. Vamos a matar a este. Bien. Ahora deberíamos ir volando a buscar aquella mochila con materiales de construcción. Bien. Bien. Y nos vamos para el otro lugar que queríamos meternos, que no era este. Pero creo que se entra por el otro lado, así que vamos a dar toda la vuelta. No. ¿Por dónde se entra este vivero? Por acá aparece. Muy raro. Así por acá podemos, nos permiten pasar. Sí, bien. Bien, perfecto. Aparte justo ella que es una chica que le gusta la parte de plantar y esto. Viene bárbaro. Creo que por acá vamos a entrar, no. ¿Hay lugar para entrar? Sí, bien. Vamos a buscar. Acá en teoría tendría que haber un contenedor o algo que nos sirva. Por ahora no. Tampoco. Sigue buscando. Sí, bien. Bien, perfecto. Fuimos rápidos ahí. Acá puede ser que encontremos algo. A ver. O por el momento no. Pero acá sí. Vamos a seguir buscando. Los materiales de construcción. Bien. Bueno, no importa. Vamos a buscar igual. Bien, y acá vamos a tratar de breather.
Bien. Bien, vamos a tratar de tomar un poco de aire. Bien. Para poder pelear contra él. Bien. Perfecto. Ahí tenemos otro. Bien. Y vamos a seguir buscando acá los que nos quedó para atrás. Zona asegurada. Y acá. Tenemos que seguir buscando acá porque acá es donde vamos a tener la clave. Para poder conseguir alimentos. El problema es que no sé en qué parte. Porque acá claramente no veo ningún contenedor. Tampoco veo un contenedor y también estaríamos saliendo de la zona. Tendría que ser por acá. Pero la verdad que no veo. Ahí. Bien, 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 encontré. Perfecto. Acá tenemos uno. Vamos a buscar. Bien. No es lo que esperaba. Pero tal vez acá. Ok, viene uno muy atado, muchacho. Bien, no es lo que esperaba encontrar acá, realmente. Así que vamos a hacer esto. Bien, y nos vamos. Hey folks, Twain here. I'm gonna be off the air for a bit. I've gotten word of a radio tower with some impressive reach. Vamos a buscar a ver más comida donde pueda haber. Recursos acá. Ahí está. También empezamos a conseguir gasolina. Una de esas capas que podemos encontrar acá. Vamos a buscar acá, a ver qué podemos hallar que nos sirva. Bueno. No es la gran cosa, pero algo es algo. Bien. Y acá tenemos una casita, pero creo que no se puede entrar. No, no se puede entrar. Tampoco veo que haya nada. Así que continuamos. Es importante también que consigamos combustible. Vamos a ese. Ahí tenemos justo el combustible que precisamos. Bien. Bajamos. Buscamos acá. Ya si es combustible, ya cargamos el auto. Bien, perfecto. Ya lo cargamos. Ahí está. Tengo que prestar atención a todo nuestro alrededor, que no vaya a venir nadie a atacarnos para atrás. Bien, perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a mirar acá atrás. Este vehículo. Ahí. Bien. Ahí tenemos a un amigo a la izquierda. Bueno. Podemos dejar algo. No podemos dejar nada. Así que vamos a hacer lo siguiente. Le he dicho que hay algo. Bien, perfecto. Acá vamos a dejar, por ejemplo, esto. Y vamos a agarrar, venir acá, el kit este de reparación.
Y vamos a reparar nuestro vehículo que ya está bastante destruido. Vamos a ir rápido. Aprovechamos haber encontrado eso ahí. Porque este auto, a pesar de que tiene menos lugar que la camioneta militar, tiene un lugar al menos que la camioneta militar, es más rápido y tenemos más posibilidad de salir de un momento medio complicado, poder salir antes. Bueno, acá tenemos dos áreas para explorar. Voy a tener mucho ojo porque acá, como ustedes saben, puede aparecer. We're all clear. Hopefully we're starting a trend. Bien, acá tenemos. A ver, ¿por si hay algo acá? No. No hay, no. Bien. Allá, al fondo. Hey, some of our shit just got trashed because we got no place to store it all. Bueno, vamos a buscar. Menos de munición, eso está bien. Pensemos que si nos ponemos a ver, si nos ponemos a pensar bien, llevamos 4 días en la vida del juego real. Y en 4 días, todo lo que hemos pasado. Ahí. ¿Y dónde más? Acá. Izquierda. Ahí está. Ya tenemos una bolsa de comida. Vamos ahí. Bueno, acá encontramos lo que buscábamos. Así que acá encontramos lo que buscábamos. Vamos a tratar de llevar la mayor cantidad de posible de comida sin falta. A ver. Bueno, sí señor, bien. Vamos a dejarlo. Este tomamos y esto también tomamos. Lo que vamos a hacer es para que no, si no, no voy a poder. Vamos a hacer lo siguiente, a ver. Sí. El de balas, lamentablemente, vamos a tener que destruirlo. Vamos a tener que abrir. No podemos. Maldición, no podemos. Vamos a pensar. Vamos a dejarlo. Y vamos a buscar uno de estos de comida. Acá. Y lo que vamos a hacer es venir volando. Bien. Volando. Nos vamos a nuestra casa que nos queda ahí cerca. Y ese lugar lo vamos a tener como lugar de comida. Vamos ahí. Vamos rápido. A nuestra casa. Bien. Ahí está, perfecto. Bien. Perfecto. Ahora entonces, abrimos acá. Tenemos una comida importante. Bien, lo dejamos marcado todavía. Para volver a ir. Perfecto. Vamos a dejar balas también. Balas de 9. Estas medicinas. Caja de semilla. Esto, munición de 22, no, y esto también. Vamos a volver por más material. Ahí está. Más comida. Ahí está. Bien. Perfecto. Bien. Volvemos a bajar.
Esta creo que esta es la parte más tediosa. Es esta, tener que entrar, agarrar un bolso, salir. Acá estaría bueno que todos pudieran, tipo, hubiera una opción de que si estacionas el auto, los demás ayuden a bajar, similar, para poder evitar todo esto. Me parece totalmente engorroso y no se pierde tiempo. Como que salgo a hacer los mandados y todos los demás están esperando. Bien. Abrimos. Sí, pero ahora no podemos, colega, así que... Bien. Bien, eso es. Perfecto. Ahí. Dejamos acá. Bien. No importa, no importa, no importa. Ahora, perfecto. Vamos a venir acá. A ver si acá se puede hacer algo. Cosa que no creo realmente. ¿Dónde sería la parte donde yo puedo mirar? Porque está bien acá. Esto no. Pero tendría que haber una forma que diga, bueno, esta es la zona de... Como si esta es la zona de esto. Se puede mejorar. A ver. Está bien. Entonces vamos a hacer esto. Mira que no lo habíamos visto esto. Cargar lata de combustible. Clasificar municiones. A ver. ¿Qué decía? Ordena municiones recolectadas por calibres. Bien. Lata de combustible. No. Eso no precisamos hacer ahora. Mejor almacenamiento. Sí. Sin duda. Bien. Hacer. A ver, declarar racionamiento, eso es hacer, preparar banquete. Nos pide traer comida. Sí, esto lo podemos hacer. Hacer consumibles, no. Recoger semillas, no. Y podemos poner esto. Ah. Bueno, lo vamos a hacer. Eso no lo vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a preparar un banquete. ¿Qué más podemos hacer acá? A ver. Replantar hierbas medicinales. Tengo cajas. Bien, aumenta producción. Bien. Ya tenemos bárbaro. ¿Qué más? Enfermedad. Bien, eso no. A ver, acá, ¿qué más? No. Base, tampoco vamos a hacer nada. Tampoco. Taller. Bien, tampoco. Estacionamiento. Ver mejora, no vamos a hacer nada. Bien, perfecto. A ver, está avanzada. Bien. No puedo hacer absolutamente nada más de lo que hice ya. Ahora nos volvemos. Bien. Y volvemos a ese lugar precioso en el que estuvimos. Lo vamos a hacer más rápido. Vamos a ir por acá. Bien. Eso es. Venimos por acá. Out here.
Entonces, venimos para acá. Bien. Perfecto, tenemos uno. Bien, vamos. Pues, por las demás bolsas. Bien, tenemos más acá. Bien. Bien, perfecto. Podemos reclamar este lugar. A ver. 300. Ya, pero no. Suministro de comida. Más día, cambio de personaje. Comida dos veces. Oh, mira. Bien, bien. Cambio de personaje en puesto avanzado. Almacén en puesto avanzado. Área de seguridad cerca del puesto avanzado. Dos veces al día. Bueno, vamos a tener que reclamarlo. Y gastar esas monedas. Esos pequeños puntos de influencia que recuperamos. Porque en realidad nos va a servir eso. A ver, podemos tener algo ahí. Vamos a mirar. Rápidamente. La lata invisible me choco. Ahí está. Bien, vamos a seguir mirando acá a ver qué hay. Vamos a buscar. Tenemos bien la mochila. Y acá tenemos otro. Bien, vamos a buscar. Bien, y el molotov. Perfecto. Bueno, nos subimos al auto y vamos a ver qué más podemos ver. A ver, que acá me figura que como que había un lugar de comida más. ¿Dónde fue? Lo vi, pero me lo perdí. Acá. Y ya, si les parece bien, una vez que agarramos esto que está acá atrás, vamos a ir directamente a buscar el tocadisco que nos pidieron. Vamos a mirar. Oh. A ver, ¿cómo es esto? Atascado. ¿Cómo es? Atascado. Bueno, bienvenidos nuevamente. Después de un pequeño corte, les explico qué fue lo que sucedió. Vinimos acá, a esta zona de acá, a recolectar alimentos, material, lo que fuese. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que coloqué, bueno, el vehículo en el que veníamos, lo estacioné de forma que quedara atrás, ¿verdad? Metido en la choza, para que podamos recolectar, y si había algún bolso, poder meterlo allí y de paso ya bloquear el camino. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pasó que se nos bloqueó, quedó bugueado el juego. Intentamos utilizar una herramienta que trae el juego, que es esta, que dice atascado. La intentamos usar en dos ocasiones, pero no funcionó. ¿Ah? No funcionó, entonces me vi obligado a salir para atrás y volver a cargar la partida. Así que bueno, vamos a buscar a ver. Acá dice que bueno, este lugar ya lo vimos. Por lo que me dice. Muy bien. Así que vamos a ver, creo que encontramos muchas cosas. Let's hit the road. We're done no, here. Me equivoqué, si vamos a encontramos muchas cosas. Bien, así que tenemos comida. Vamos a agarrar. Vamos a ir a nuestro auto. Abrimos la maletera y dejamos esto.
a buscar el otro, sí. Gracias por la orden de atascado que no sirvió absolutamente para nada. Bien. Perfecto. Y dejamos esto. Bien. Ahora lo que hacemos es irnos. Volvemos a nuestra base. Ah, o para acá atrás. Creo que es aquella que está allá. No me equivoco. Bien. Perfecto. Bueno, así que conseguimos bastantes materiales de alimentos. Vamos a... Bien. Perfecto. Vamos a hacer la misión de ella, de buscar el tocadisco y después sí, lo que vamos a hacer, vamos a seguramente cambiar el personaje porque nuestro personaje ya está totalmente cansada. Ya hicimos bastante cosas con ella. Bueno, no sé si bastantes cosas, pero lo poco que hicimos fue importante. Porque fue encontrar toda esta cantidad de alimentos que precisábamos sí o sí. También subimos lo que es la parte de Herbaloga, ¿sí? Que es que se encarga de hacer de las plantas medicinas y alimentos. Bien. Perfecto. Nosotros. Y conseguimos armas también, balas. Contamos bastantes cosas con ella. Bien. Y ya de paso le subimos un poquito el tema de los niveles de experiencia. Así que, a ver, vamos a dejar. Vamos a dejar la escopeta. Bien. Estas balas. El hacha. La molotov. Esto y esto. Y esto también porque ahora no vamos a hacer nada. Acá. Bien, excelente. La verdad es que no me enganchaba tanto con un juego como me he enganchado con este. Porque es un juego que, si bien no tiene una historia así profunda que digas, va, qué bueno. Sí que. Bien. Perfecto. Que si bien no tiene una historia que digas, ah, qué bárbaro, lo que sí tiene es el hecho de que vos podés. Vamos a hacer una cura. No, vamos a esperar. Vamos a esperar y vamos a hacer la misión que yo decía. Ahí está. Vamos a sacar este. No nos interesa. Y vamos a ir. Bien. Perfecto. Como les decía, que vamos a. Que decía, ¿no? Que sin igual, aunque no tenga una historia tan importante, tan grande como otros juegos, sí lo que se engancha es que siempre tenés que estar en movimiento, siempre tenés que estar haciendo algo para que el juego avance. Porque si no buscas alimento, no buscas comida, no haces nada de lo que te piden, obviamente lo que va a pasar es que se van a morir tus personajes. Perfecto. Bien, nos dan bastantes puntos matar esos salvajes. Bien. ¿Y tocáis cosas acá? No, más abajo. Bien, vamos a seguir. Lástima ahí el choque que tuvimos. Se nos rompió bastante el auto. Bien. Está perfecto. Bien. Ahí. Vamos ahí a ayudar a esta sobreviviente. Ahí. Bien, perfecto. Tenemos más gente ahí que viene por nosotros. Bien,
cuidado. Damn it. Bien. Bien. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar con Elizabeth. Pensé que estos chicos tenían una colección de música, pero ya no está. ¿Podrías ayudarme a regresar a casa? Maldición, estaba buscando un tocadiscos. De acuerdo, vamos. A ver qué nos dice el sobreviviente. No te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar, pero lo que vamos a hacer, sí. Vamos a buscar el tocadisco. Chica de 7 y medicina. Vamos a utilizar. Bien. Vamos a venir acá. Acá. Vamos a buscar un poquito más. Bien. Acá. No importa. Buscar. Cerrar la puerta. Bien. Vamos a buscar este. Bien, alcohol. Bueno, el tocadisco. No lo veo. Bien, perfecto. Ahí. Vamos a dejar que caiga este otro. Bien. Vamos a seguir buscando más cositas. Bien. Una cosa acá. Bien. Perfecto. Ahora, tiene que haber más cosas acá. Acá. Por ejemplo. No, no hay nada. Bien. Volvamos para atrás. Para acá tampoco. No, bien. Vamos a bajar acá. A ver si puedo. Acá, perfecto. Vamos a mirar todos los lugares. Sorry for the bastards who left all the. A ver. Vamos para pelear, así que no pasa. Anyone? I wouldn't mind some help if you're listening. Acá, acá. Bien. Bien, perfecto. Y ya de paso usamos un poco las balas que tenemos de más, que no hemos usado mucho. ¿Esto qué es? Bien, perfecto. Y tenemos dos lugares más para ubicar. Take anything out that moves. Stop jinxing us, asshole. No me importa. No room. Bien, vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a venir acá. Hopefully we're starting a trend. Oh God, save me! Bien. Vamos a lo siguiente. Vamos a agarrar. Vamos a dejar en el coche alguna cosa, como por ejemplo esto, esto y esto. Y vamos a recolectar todo lo que nos haya quedado. Bien. Más acá. Acá nos queda un lugar más para ubicar, así que. Ahí está.
No tengo nada más para ubicar. No. Allá. Ahí. Ahora hacemos un poquito más de ruido. Bien, no hay problema. Esto tiramos y agarramos. Por ejemplo, esto. Y esta mochila de 7 no nos interesa. Bueno, igual no estoy apurado porque. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a arreglar el auto. Bien. Es importante tener el auto siempre en condiciones para poder escapar y que no tengamos ningún tipo de sorpresa en el camino. Bien. Vamos a la siguiente. Siguiente lugar. Vamos a tratar de ubicar lo que más podamos. Esto. Mucho en realidad nos interesa. A ver si puede haber medicinas acá. Scavengers can't be choosers, I guess. Esto sí, nos puede servir. A ver, tenemos más cosas. Bien. Bien, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a dejar. Vamos a quitar este vamos a dejarlo. Y vamos a agarrar, venir acá. I should probably take a break before I fall over. Ahí. Y vamos a dejar este y vamos a agarrar de comida. A ver. Este. Vamos ahí. Bien. Vamos a dejar este. Ahí está. Este también vamos a dejarlo. No lo tengo. A ver si hay algo más para agarrar ahí. Bien. ¿Dónde irá? Ir acá. No room. ¿Esto qué es? Máquina de afeitar desechable. Vamos a tratar. No hay nada que mojar, no, ta, nos vamos entonces. Vámonos. Ahí. Este lo vamos a sacar y vamos a ir al lugar donde vive ella, que es ahí. Bien. Over here. Shouldn't we go a little faster? Bien, ¿qué tiene este hombre acá? Am I glad to see you? How goes it? Me separé de mi grupo. ¿Me ayudas a llegar a nuestro punto de encuentro en Tartan Mart? Bueno, seguro que llego. No, no, vamos a hacer lo siguiente. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llegar primero a ella. Y una vez que la llevemos, venimos por él. A ver si. Tenemos suerte. Y si aún está vivo, también, ¿no? Bien. Bajamos. Bien. ¿Dónde hay otro? Bien. Perfecto. Ahí logramos. Here we are, safe and sound. Thanks. No problem. People back home don't understand the importance of music. Good to meet someone who does. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos para hacer? Bueno, vamos a ayudar a este hombre acá.
Bien. Vamos acá. Perfecto. Place looks empty. Hello there. Bien. Sí. Dime dónde tengo que llevarte. Ah, bien. Bien. Shrug, huh? Peace out. A ver, ¿qué más encontramos? Bueno, nada más que necesitemos ni nos sirva ni precisemos. Nos vamos acá. Nos vamos a nuestra base. Y ya, urgente cambiar de personaje. Ahí está. Bien. Acá en el camino tenemos dos infecciones para eliminar. A ver, que allá no la veo. Ahí.